cura párroco, el padre Villafañe, le encuentra aptitudes. Es piadoso. Allá colabora con el catecismo de los más pequeños. Nosotros... Señor. ¿Sí? Hay una situación. Hay mucho. ¿Sabe qué? Papá ahora necesita hablar con su madre. Ustedes vayan yendo y ya los alcanzo, ¿sí? ¡Fuera! Mira, ves, vamos, vamos. ¿Qué no entendés? Señor. ¿Sí? Hay una situación. ¿Qué pasó ahora? Agarraron a Pitu. ¿Qué? ¿Estás seguro? Sí. Me lo dijo el informante que tenemos adentro de la policía. Y lo peor de todo es que cuando lo arrestaron, le confiscaron todos los dólares. ¿Pero qué está pasando? Es que hay un nuevo detective en la ciudad, señor. ¿Y quién es? El detective González. ¿González? ¿Pero no lo habíamos sacado del medio ese ya? Aún no. Hay que apresurarse, ¿eh? Las elecciones son el año que viene. Y hay que empezar con la campaña ahora mismo. Estaba pensando que puede ser uno de los nuestros. ¿Vos? ¿Yo? No, no, no. A mí, déjame en las sombras. Más tranquilo. De todas maneras, tiene que ser uno de los nuestros. Mira, Elena, vine porque necesito hablar con vos. Ay, no me asustes, gordo, ¿pasó algo? ¡Oh! Hola. Hola, mis amores, ¿cómo están? Bien. ¿Todo bien? Sí, te extrañamos mucho. Pues yo también los extrañé mucho. ¿Sabes qué? Papá ahora necesita hablar con su madre. Ustedes vayan yendo y ya los alcanzo, ¿sí? ¡Fuera! Mira, ves, vamos, vamos. ¿Qué no entendés? Fíjate, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Eh? ¿Qué? ¿Hola? Te dije que no me llames cuando estuve en casa. Sí, ya sé. Pero quería saber, ¿en qué quedó lo que me prometiste? Mira, Nacho, esto no es tan fácil como vos pensabas. Teneme paciencia. Yo tengo hijos y no puedo ausentarme de un día para el otro así nomás. ¿Cómo les explico la situación? Tengo mucho para perder. Ya sé, te entiendo. Te entiendo. Pero... ¿no sabes cómo me cuesta a mí todo esto? Y a mí me cuesta más. Tengo que cortar. Después hablamos. Acá. Yo aparte la escuché clarito que iba a ir. No está Néstor, basta, sí, ya fuimos al boliche allá, sí, y no estaba. Tiene que estar por acá, a ver, acá tiene que estar. Son las 3 de la mañana, Néstor, vamos, no tengo más ganas de estar acá, ya vamos, vamos. No, tiene que estar por acá. No sé, yo me iría, vamos. Allá está. ¿A dónde? Dale, vení, vamos. ¿Te parece allá que...? Está. Sí, dale.
Bueno, dale, dale. Dale, vamos, que apura la vida, vos, yo te sigo. Dale, dale. Vamos. Inés, ¿no nos conoces? ¡Martín! ¡Hale! ¡Qué alegría! ¡Tanto tiempo! No, mortal. No, pero escuchen esta, esta. Cita textual, de Manuel Beltrán. Trabajar, trabajar y trabajar. Con 75 años, trabaja en su quinta, desmaleza, limpia el tanque, cuida las aves. Y este remate, escuchen. La vida no es para estar al balde. No, no. No. ¡Ríndanse! ¡Ya está! ¡Levanta un teléfono y este se vuelve a llenar de soldados! ¡Nunca! ¡Están muertos! ¡Listo! ¿Vieron el mapa que tengo de sus bases? Solo queda esta. El famoso puesto Itacá. Y por último, más peligroso de todos. La vieja táctica del Chancho Rengo. Dame la pista. ¿Sabes qué? Yo peleo más con la cabeza que con el cuerpo y las balas. Dame ese teléfono y ese mapa, dale. Te voy a dejar ir, ¿sabes? Para que vayas y le cuentes a tus jefes. Que Flan, Ulises y dos soldados más están yendo a Ítaca a defender el asado. Y no me quiero olvidar de una cosita. Decirle que los voy a matar uno a uno. Yo te voy a matar. Tarde o temprano. Ya transmito las órdenes. Señor. Sí.